Cuando las amistades malas manchan tu ministerio. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso es que mis amigos no me escogen a mí. Yo escojo mis amigos. No todo el mundo es amigo mío. Yo tengo muchos conocidos, pero pocos amigos, porque uno guarda su vestimenta espiritual, algo que Dios le ha dado a uno de una manera especial. Jacob tuvo 12 hijos, todos lo sabemos. Su primer hijo se llamaba Rubén, el hijo primero de Jacob. Y el tercer hijo de Jacob se llamaba Leví. Leví fue una tribu o de las 12 tribus que Dios escogió para ministrar en las cosas sagradas. Eso está en el libro de Números, capítulo 3. Libro de Números, capítulo 3. Si usted mira la palabra del Señor, mire el verso número 12, alabanza en nombre del Señor. Él dice ahí: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Alabanza en nombre del Señor. Ahora quiero que entienda, bendito el nombre del Señor, de que Leví tuvo tres hijos. Y es importante que usted entienda esto, porque si usted no entiende la cronología bíblica, y usted es de esos cristianos que nunca lee la palabra o que no sigue la palabra del Señor, usted vive una vida como la ha vivido siempre, completamente en una manera dislocada. Si usted mira la palabra del Señor en Primera de Crónicas 6:1, Primera de Crónicas, capítulo 6, el verso 1. Mire la palabra del Señor ahí. Primera de Crónicas 6, 1. Gloria al nombre del Señor. Es importante que usted marque la palabra del Señor. Dice ahí, Primera de Crónicas 6, 1. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Eran los tres hijos de Leví. Y yo creo que usted entienda algo acerca de los hijos de Leví. Usted sabe que Jehová mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. El tabernáculo que se hizo en el desierto, lo que se conoce en su idioma original, Jajamiscán, en el hebreo. Y los hijos de Leví, estos tres hijos de Leví, tenían tres ocupaciones diferentes en cuanto al tabernáculo. Dios escogió a estos tres muchachos para mudar el tabernáculo. Pero, ¿cuál fue el trabajo que Dios le dio a cada uno? Por ejemplo, a Gersón, hijo de Leví, él tenía el trabajo de llevar todas las pieles y cubiertas del tabernáculo. Nadie más ahí, de los tres hijos de Leví, podía llevar las carpas que estaban encima, las cubiertas de pelos de cabra y tantas cosas así. Le tocaba estrictamente a Gersón. Alabanza el nombre del Señor. Luego tenemos a Merari. Merari, hermano de Gersón y hermano de Coat. ¿Cuál era el trabajo de Merari? Cuando Gersón venía y se iba a mudar el tabernáculo y él quitaba todo el techo de pieles de animales que Dios había mandado y otras cosas, entonces venía el trabajo de Merari. Merari venía y quitaba todo el polmato
que aguantaban toda esa techo de pieles de animales. Gersón no podía sacar el frame o el cuadro donde descansaban esa cubierta de pelos de animales. Eso le tocaba a Gersón. Pero Merari venía cuando Gersón, por el mandato de Jehová, y su hermano sacaba todo eso, solamente Gersón podía llevar eso. Nadie más podía llevar eso, ni el mismo Merari. Entonces venía Merari y sacaba los cuadros que sostenían el techo, donde estaban las cubiertas esas de pelo de animales, y él las cargaba. ¿Ok? Es importante que usted entienda esto, porque como se enseña una palabra tan trastornada y distorsionada hoy día en la televisión, en la radio, en las iglesias, es importante que usted entienda esto. Entonces estaba Coat. Coat se encargaba de lo más santo de las tres cosas. Coat tenía que llevar, cargar el altar de bronce. Tenía que llevar, hermanos amados, el candelabro que estaba ahí, la mesa de los panes. Todas esas cosas sagradas que Dios usaba, le tocaba a Coat. Y cuando Coat iba a mudar esas cosas, tenía que cubrirlo con un manto azul. El manto azul es porque el color azul representa las cosas celestiales de Jehová. Así que cada hermano que pertenecían a la tribu de Leví, porque su papá era Leví, cada uno tenía un trabajo específico. Gersón no podía hacer el trabajo de Merari, ni Merari el de Coat. Pero de los tres, el más santificado de los tres, si se pudiera usar esa palabra entre el trabajo que los tres hacían, porque las tres cosas eran santificadas, era el de Coat. Es de Coat que viene un hombre llamado Coré. Coré es un nombre que significa frío, congelado. Ok, esa es la raíz del nombre de Coré. Coré llegó un momento que, como tenía esa posición tan santa y tan pura, él pudo cargar el arca. Fíjense, Merari ni Gersón podían cargar el arca. Mas sin embargo, Coré pudo cargarlo, porque Coré venía de la sección de Leví, de los tres hijos, el cual podía cargar las cosas santas. Por tanto, tenemos un Coré ungido, un Coré santificado, un Coré que Dios le puso en las manos a él cosas que ni sus propios hermanos, siendo hijos del mismo padre, podían hacer. Pero muchas veces nosotros, hermanos, pues por falta de conocimiento o por malas amistades, manchamos nuestro ministerio. Y a Dios no le gusta los ministerios manchados. Las cosas de Dios son puras. Coré tenía que mantenerse siempre con los santificados, con los que pertenecían a Corá, donde venía él, de Coré. Él no podía comenzar a mezclarse con personas. Aquí está el ejol de muchos hermanos en las iglesias, que termina el culto con la mano levantada y van y se juntan con uno que está borracho allá esperándolo en la casa. Y ahí comienza Jehová a mirar y observar. Pues, ¿qué hace Coré? Coré viene y comienza a juntarse con unos perversos que no pertenecían a la tribu de Leví. Pertenecían al avance en nombre del Señor. Si usted mira bien la palabra, versículo número 1, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab. Esta gente, alabanza el nombre del Señor, pertenecían a otra tribu, a la tribu de Rubén.
Entonces, la tribu de Rubén no tenía nada que hacer en las cosas santas. Simplemente la tribu de Leví, de la cual Coré era miembro, y le tocó, vuelvo y repito, de parte de Jehová, cargar las cosas más santas. Él no tenía que cargar el techo, ni tenía que cargar el frame, ni nada más. Él cargaba las cosas santas, las más valiosas, cubiertas con un manto azul, que ya les dije que era azul, porque representa lo celestial de Dios. Pero él comienza a juntarse con personas que no vivían esa santidad. Inclusive, dice el verso número 1 del capítulo 16 de Números, dice, y Datán y Abirán, que eran dos perversos, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Gente que no conocían la santidad total. Gente que no conocían de que Dios es santo. Que las cosas de Dios son santas y que a veces Dios te coge a ti. Fíjate, Dios cogió esta tribu por encima de los primogénitos, dijo él claramente allá en Números capítulo 3, verso 12. ¿Qué posición tenía Coré? Grande y poderosa. Vestía una vestimenta diferente, pero ¿qué hace Coré? Se comienza y se empieza a andar y a caminar con los de la tribu de Rubén, donde estaban estos dos perversos, y ahí también estaba el hijo de Pelet, hijo de Eliab, otro perverso más. Y cuando la gente no vive en santidad, se junta con cualquiera. Montan el carro a cualquiera. Aunque ande con una cerveza en la mano, ellos lo montan en el auto. O aunque tenga un cigarrillo en la boca, ellos lo montan en el auto, porque para ellos, como tienen la mente vacía, no importa nada. Montar en el auto a Virán y a Datán. Esas son gente que Dios observa y llega el momento que las repudia. Porque están trabajando, hermanos amados, las manos de Coré tocaban lo más santo, el candelero, el sistema, hermanos amados, de incienso, la fuente de agua, y ahora anda con dos perversos de la tribu de Rubén, y también con este hombre Pelet, que era otro perverso. Y cuando uno se junta con gente perversa del vulgo, gente que no honra a Dios, gente que no cree en la santidad, usted comienza a infestarse. Y como dije hace unos segundos, usted monta en el auto al que va con el cigarrillo, al que blasfema, al que engaña, al que fuma, al que anda con prostituta, pues usted lo monta en el auto como si nada, porque está bien para usted. Pero está bien mal. Ahora, ¿qué sucede? De esa reunión que tenía Coré con esos perversos de la tribu de Rubén, comienzan a el diablo usarlo y comienzan a mirar a Moisés con cierta envidia. Porque Jehová puso a Moisés, usted lo sabe bien, a ser el líder. Jehová no dijo, Moisés no dijo, Jehová es el líder. Nunca lo hizo. Jehová decidió de su propia mente escoger a Moisés. Punto y se acabó. Como él decía, a cualquier profeta yo le hablo por sueño, por visión, pero no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa. Con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Es más, Dios no le hablaba ni a Aarón ni a María, que eran hermanos de Moisés, de la manera que le hablaba Moisés. Entonces estos pervertidos comienzan a envenenar a Coré, y Coré, por eso es que cuando usted escucha al inmundo se envenena, traga serpiente, y comienzan ellos a decirle, mira tú, Moisés se está declarando líder, Moisés piensa que es el único santo aquí. Es como cuando te encuentras con esa gente en el trabajo y te dice, mira, el tabernáculo no es la única iglesia.
El patrono no es el único hombre que habla santidad aquí y comienzan a podrirte porque tú estás con ellos. Y eventualmente también te pudre, la serpiente te traga a ti también. Porque las malas asociaciones corrompen el alma. Y es ahí donde nace un repudio el cual Jehová condenó. Comienzan a maquinar contra Moisés y comienzan a envidiarlo. La Biblia dice, mire esto en el versículo número 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los de consejo, varones de renombre. Como Coré era levita y tenía tanta influencia, estos tres hijos del diablo, lograron infectar la mente de Coré y buscaron los líderes para irse con una revolución en contra de Moisés. Todo porque tenían envidia de Moisés. Pero Moisés no se llamó el mismo, ni Aarón tampoco. ¿Qué culpa tenía Moisés de que Dios lo había escogido a él y no a ellos? ¿Se da cuenta? Porque Dios conoce el corazón que hay dentro. Los Coré, usted los ve por fuera, mucha santidad, mucha cosa, pero por dentro lleva un alacrán negro. Como esos que se dan en Sonora, México. Son destructivos, dañinos, y te hacen creer que son de Dios, cuando si los miras bien, vas a ver las pezuñas del diablo en sus pies. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hay una verdad y una mentira. Sí, Jehová estaba en la congregación, pero Jehová no estaba siguiendo y mirando con agrado lo que estaban haciendo. Nosotros somos santos también. Usted solo los encuentra en la calle. Yo soy santa, con una cerveza y un cigarrillito. Yo soy santa. Yo voy a una iglesia que allí mienten, engañan, roban. Y yo soy santa y santo y usted le aplaude las espaldas. Como usted tiene una mente ya podrida. Y levantaron un grupo de 250 líderes para atacar al siervo de Dios, a Moisés. Y yo va mirando. Porque lo mejor que me enseña la palabra a mí es que yo es real y vive y ve todas las cosas. Y la palabra sigue diciendo, mire esto, verso 4, cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro. La forma de operar de Moisés no era con la boca. Moisés usaba la boca para hablar con Jehová, pero usaba más sus rodillas que la boca. Moisés, cuando escuchó el bochinche de estos pervertidos, se ajodilló a la Jehová. Y comenzó a decirle al Señor, ¿por qué esta gente se está levantando contra mí y contra Aarón? Porque nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Tú nos llamaste a nosotros. Pero con una envidia ministerial es cuando usted quiere usurpar una posición que Dios no le ha dado. Por eso, alabanza el nombre del Señor, cuando esta gente se levanta y llega a las iglesias, soy pastor, mire cómo me fue desde que dejé la iglesia, mire qué prosperado estoy, pero engañando y haciendo engaños y fraudes y mentiras, y llegan a las iglesias vestiditos, bien vestiditos a ti, con mucho lazo en el cuello, y usted mira, llegó la hermana y el hermano, se lo tragó usted el dragón. Personas pervertidas. Moisés se lanzó inmediatamente a la oración con Jehová. Y una de las cosas que me fascina, dice en una ocasión que dijo David, y David se metió en la fortaleza con Jehová. Estas cosas no se arreglan cayéndole a palo a la gente. Se arreglan doblando rodillas. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y la Biblia dice, mire esto, versículo 5. Y habló Coré a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, el que le escogiere, él lo acercará así. Hermanos amados, tan pervertido, que hasta retó a Moisés. Dios va a mostrar mañana quién es de Dios. Así hace mucha gente. Dios va a revelar quién es de Dios.
son hijos de Satanás. Ahora, no se olvide que Coré tenía un privilegio muy alto. Coré no era el que llevaba la leche en el campamento, ¿saben? Coré tenía una posición que el Espíritu Santo habla a través de Moisés, dice la posición alta que tenía Coré, porque era de la tribu de Leví y era del grupo, amén, que cargaba las cosas más santas. Pero se dejó infestar por Datán y Abirán y Pelé, tres pervertidos de la tribu de Rubén. Cuídese de qué tribu usted va. Hay que tener en cuenta con quién, de qué tribu usted está hablando. Porque la gente se calla, no dice nada, pero Dios ve. Él quiso el ojo, imagínese. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 6, hacer esto. Mire esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, estos los baste, hijos de Leví. Ok, vamos a ver a quién Dios escogió. Dios no se equivoca, al que Dios escogió está apuntado con tinta de oro, como dijo el himnólogo, escrito está. Y se atrevieron a tarjetar a Dios y a Moisés. Mañana Dios va a decir que yo soy santo y que tú, Moisés, te estás haciendo dueño de la congregación. Todo por una posición. Mire hasta dónde la gente llega por tratar de usurpar una posición que no, Dios no le ha dado. ¿Cuántos conocemos? Yo personalmente conozco un montón. De este mismo lugar conozco varios que andan por ahí engañando a la gente y mentiras y engaños. Y andan por ahí, los Coré no se han terminado, hermano. Ahora, de vez en cuando, tú recibes una llamadita de Coré, junto con Abirán y Dotán, y hasta te invitan a comer. Y allá te sientas, y el tema primero es la casa de Jehová. Cortas la casa de Jehová como pescado frito. Ten cuidado de esa gente, porque te van a llevar a la destrucción. Ahora, mire esto, verso 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd, hijo de Leví, os es poco, mire lo que hizo Jehová con Coré, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado. Dios había apartado a Coré para un trabajo santo en el tabernáculo, llevar los utensilios santos de Jehová cubiertos con una tela azul. No los puso ni a cargar el techo, ni lo puso a cargar, hermanos amados, el frame. Lo puso en lo más sagrado de los tres ministerios de los hijos de Leví. Lo puso, hermanos amados, a cargar lo santo, lo puro. Pero el hombre se le metió un demonio por estar con personas equivocadas. Cuídate a qué tribu tú visitas. Ahora mira la palabra del Señor, sigue diciendo, haya apartado de la congregación de Israel, fíjate, acercándolos a él, Jehová los acercó a él, que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y esté delante de la congregación para ministrarle. Dios lo puso a ministrar en el tabernáculo. Dios escogió a Coré y lo puso a ministrar en el tabernáculo las cosas sagradas. Pero dije que las malas amistades manchan el ministerio de usted. Ese refrán es una realidad. Dime con quién andes y diré quién eres. Hermano amado, usted anda con un borracho y dice, tú eres borracho también. Anda con adicto, tú eres adicto también. Pero usted no se cuida porque usted no cuida su testimonio. Y anda todo lleno de barro por toda la ciudad. Porque usted se junta con cualquier porquería, usted anda con ellos. Y por eso usted está así. Y estas cosas, hermanos, hay que cuidarlas. Mire cómo Moisés cuidaba su testimonio y su ministerio. Jehová rápido, Moisés rápido llamó a Jehová. Y Jehová lo oyó porque estaba oyendo las cosas. Y dice que lo había, verso 9, lo había apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministrase en el servicio del tabernáculo de Jehová y que esté delante de la congregación para ministrarle. Coré tenía una posición de frente. Coré ministraba en la congregación. Él no estaba sentado por allá, en un trabajo de ministrar directamente a la congregación. Dios lo había permitido. Qué malo es un mal amigo, ¿verdad?
Una persona que usted sigue diciendo, es que yo lo amo tanto, él le sirve tanto a Dios, y usted escucha esos comentarios, él es tan consagrado allá en Puerto Rico y es un hijo de Satanás, un adúltero. Y usted aquí pasándole adobo. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, versículo número 10, que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, a Gersón y a Merari, ustedes tres fueron escogidos. Frente a la congregación, mira, tú cargabas el techo del tabernáculo, le dijo a Gersón, y tú cargabas, mira, el frame donde estaba el techo, le dijo a Merari, y a mí me puso a cargar los utensilios. ¿Qué más tú querías? Dios te puso ahí al frente y todo el mundo te respetaba y te conocía, pero mira, por andar con esta serpiente y estas porquerías y basura, Dotán y Abirán y Pelet, mira lo que te ha costado a ti. Hermano, cuando usted le llame a una persona que es descarriada, que se fue de la iglesia o de una iglesia, ni le responda. Esa gente lo que botan por la boca es veneno. Como la mamba africana, que con una mordida te mata. Pero usted no es mi amigo, es mi amiga, yo la conozco hace años, pues púdrete con ella. De una vez. Ahora mira bien, importante que entiendas esto. Versículo 10, que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de David, contigo, procuráis también el sacerdocio. ¿Qué es lo que tú quieres, Coré? ¿Tú quieres ser sacerdote? ¿Tú quieres sacar a Aarón, mi hermano, que Dios lo puso de sacerdote, lo quieres aquí por ponerte tú? ¿Eso es lo que tú quieres? Es que las posiciones espirituales no las de la iglesia, ni la da el hermanito Yayo allá, ni la hermanita allá, Juana. Los ministerios los da el Espíritu Santo de Dios. Hoy me escribe una muchacha que quería consejería. Me dijo, pastor, le estoy texteando porque quiero que me ayude. Tengo que hacer una decisión. Una decisión que va a decidir mi vida espiritual. Y quiero que usted me explique. Y le escribí, le dije, mira, busca de Dios, haz estas cosas, está pendiente. Tu decisión es tuya. Pero decía, hay que muchas cosas que han salido a la luz con esta situación. Y al final me dijo, tomé la decisión de alejarme de ese lugar. Voy a buscar a la presencia de Dios para que me dirija, porque ya he visto muchas cosas feas en ese lugar. Y yo lo que puedo hacer es orar por ti y presentar delante del Señor. Esas son las cosas que afectan a la persona. Pero hay gente, hermano, que no valoran lo que Dios le ha dado. Para ellos es una cosa más, como si fuera a la tienda a comprar un saco de plátano. Ellos no tienen esa motivación, nada, y entonces Jehová tiene que tomar acción, como hizo con este hombre, porque dijo, mira que tú quieres el sacerdocio, tú quieres sacar a Aarón, mi hermano, y ponerte sacerdote, hazlo tú, mira a ver si Dios te va a respaldar. Pero mire, la palabra sigue diciendo, versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois lo que lo juntáis contra Jehová, no contra mí, dijo Moisés. Tú no te estás juntando contra mí, Coré. Tú te estás juntando contra Jehová. Porque todo aquel que se pone rebelde con la casa de Dios, no es con el pastor Lorona que lo está haciendo. Usted haga lo que usted quiera. A mí ni me va ni me viene. Es con Jehová que se va a dar cuenta usted. Él te va a salir al encuentro, como le salió a Balaán. ¿Sabes? Mire, la palabra sigue diciendo, versículo número 10, que te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procurar también el sacerdocio. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. ¿Quién es Aarón para que usted esté murmurando de él? Aarón no se puso sacerdote, ni yo tampoco me puse de líder. Ustedes lo saben. A nosotros nos llamó Jehová. Hasta donde llega la ignorancia de personas.
personas que vivieron una vida santa. Porque Dios dice que los acercó a Él. Es más, dice más. Dice que Dios los escogió para ministrar en la congregación de los santos. ¿Cómo una persona puede caer, hermanos amados, de una cúspide espiritual al zapacón de la basura? En cuestión de tiempo, por descuido espiritual. Las malas asociaciones corrompen el alma. Aquí hay gente que no viene a la iglesia los domingos a veces, los sábados, pero vaya a la pulga, allí están. Alabanza el nombre del Señor, o a otros lugares, allí están. Pero deshonran a Jehová. Le dan a Dios no lo que Él pide, le dan a Dios lo que ellos quieren darle a Dios. Eso le pasó aquí. Ahora, en esa palabra claramente, versículo número 12, y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, eran rebeldes, no vamos a ir, Moisés no está llamando, no vamos a ir. Y Moisés era la voz de Jehová, no vamos a ir. Y yo estaba mirando. Ok, si son rebeldes con mi siervo Moisés, son rebeldes conmigo. Ustedes se pervirtieron. De un lugar santo de escogido que yo los puse a usted a ministrar, por estarte juntando con gente que no vale 2 centavos, pervertido, mira cómo han manchado tu vestimenta. Hermano, tenga cuidado quiénes son sus amistades. Tenga cuidado quién le llama, quién le manda texto. Quién lo está esperando en la bodega. No se mete en esas iglesias que usted sabe que Dios le administró que no se meta y ahí está metido porque a ti ya tu primita o tu primito. Y Dios mirándote. Ahora Moisés hizo lo mejor. Hacer una cita con el Dios del cielo. Y la Biblia dice, mire eso, versículo número 13. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreé de nosotros imperiosamente. Esta gente nunca tuvo visión. Esta gente no, mira, nos sacaste de allá para matarnos aquí en el desierto. Moisés no sacó al pueblo del desierto. Fue Jehová. Y Jehová comenzó a matarlo porque eran rebeldes, le mandó serpientes y escorpiones y cuánta cosa hay, porque eso sucede con el desobediente. Tarde o temprano la serpiente te va a morder. Tarde o temprano el escorpión te va a picar. Porque Dios va a permitir. Y cuando te miren en una cama boqueando como un pez fuera del agua, allí oren por mí, Dios no te va a escuchar. Porque prometiste cosas que nunca cumpliste. Me hiciste promesas a mí en el momento de dolor tuyo que nunca cumpliste. Mentiroso, mentirosa. Y lo mentiroso y la mentirosa no eran el género de Dios. Yo conozco toda tu vida. Porque cuando estamos en dolor y en situaciones, hago pacto con Dios. Pero después, mira, se desaparecen. Y Dios mira a esa persona, hermano, de lado. Dice que cuando el pecado cayó sobre Jesús en el Gólgota, dice que Dios cambió su rostro de él. Mire qué cosa grande, hermano. Por no mirar tanto pecado que cayó en la cruz. Pecados que no eran de él. Allí le cayó el pecado del homosexual, de la prostituta, del ladrón, del pillo, del fraudulento, cayeron en la cruz. Y el padre miró a Jesús y miró a ese lado. Que tuvo que decir, padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió el vacío. Ahora, nótese que sigue diciendo el texto sagrado, versículo número 14, ni tampoco nos has metido en tierra que fluya leche y miel. Esta gente eran carnales. Hay gente que busca a Dios por la leche y la miel. Hay gente que busca a Dios por lo material. No aman a Dios de verdad, su corazón está. Ellos quieren que Dios les conceda lo material, lo que ellos quieren. Pero ellos no están viviendo de la manera que Dios espera de ellos. Ellos están podridos. Entonces ellos comienzan, no nos diste leche, no nos diste miel, nos sacaste para matarnos.
Porque el hombre carnal lo que pide es lo de abajo, hermano. No dijeron, gloria a Dios que te envió a ti para sacarnos de Egipto, porque allí nos maltrataban y nos daban pecado del feo y nos iban a matar. Estamos trabajando diariamente, amén, tantas horas a latigazo limpio, el faraón nos maltrataba y Dios te envió para librarnos. No, no fueron agradecidos, fueron mal agradecidos. Porque hay gente que son mal agradecida con el Señor. Pero gloria a Dios que tiene su día. Llega un día donde todas las cosas que hiciste malas, Él te las va a poner en la bolsita y te las va a poner en la espalda. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, gloria al nombre del Señor. Verso 15. Entonces Moisés se enojó. Uno de los pocos versos donde dice que Moisés se enojó, mostrando que era humano. Porque Moisés era bien manso, él casi no hablaba, se enojó. ¿Eh? Y la Biblia dice, mire esto, alabanza el nombre del Señor, versículo número 15. En gran manera, y dijo a Jehová, no mires a su afrenta, ni aún un año he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Parece que lo estaban acusando de que se había robado también un burro. Alabanza el nombre del Señor, pobre Moisés. Lo que pasa a los hombres de Dios, hermano, con las sabandijas que se meten en las congregaciones. Alabanza el nombre del Señor. Yo me alegro por el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí Jesús va a tirar, hermano, mano, la red. Lo que no sirve se va a quedar acá para que el diablo acabe con ellos. Cuando se levante el anticristo, solamente se va a llevar lo bueno. En una ocasión Jesús estaba junto a la playa con una red con peces y empezó a tirar para el mar peces. Porque Jesús tiraba peces para el mar y otros los guardaba y otros los tiraba. Los peces que tiraba es la gente que no sirve, que no tiene corazón bueno delante de Dios, que nunca se convirtieron. Esa gente tiene su día. Sus días están contados y no muchos, porque lo más que tú puedes vivir son 100 años. Y comiendo pizzas como estás viviendo, tú no vas a vivir 100 años. Créemelo. Cuenta los días, los años que tienes, apúntale 15 más, quizás 20, ya no vas a ver más a tus hijos. Es importante que entendamos eso, que el día que partamos con el Señor, vayamos vestidos de blanco, no lleno de manchas y cosas, porque lo material destruye al hombre. El hombre siempre está pensando en el dinero, quiero más dinero, hasta deshonra a Jehová. Si tengo que dejar la iglesia 3 semanas, por dinero me voy, un mes, un año, lo que sea, porque mi Dios es mamón. Y esa cosa, pues el Señor se siente, porque Dios tiene sentimiento y se siente. Dice que Jesús lloró, Jesús se rió, Jesús cantó. Jesús era Dios. Su parte humana se veía mientras Él vivía en la tierra. Tuvo hambre, tuvo sed. Todo lo que sentimos nosotros, Él lo sintió. A veces tú dirías, bueno, como es el Señor, está en el desierto con hambre, pues puedes decir, que se haga una langosta ahora mismo con vegetales, y ahí está. No, Él sufrió, mandaba a comprar comida, le robaban. Tenemos un Judas que robaba, un ladrón, en las iglesias y todo eso, hermano. Hay gente que le roba los diezmos a Dios. Hay gente que no diezma de los taxes que llenó, que tenía que diezmar, no diezmó. Se robó eso también. ¿Eh? Los usó para cosas personales. No, yo no voy a diezmar. Me mandaron $10,000 a mí de taxes por las trampas que hice aquí. No, yo no voy a diezmar nada. Le sigo dando al Señor los 30 pesos que le doy. Todas esas cosas se ven. Por eso es que hay gente que nunca prospera en el Señor. Siempre están ahí, nunca pueden decir, ¿sabes qué? Esta semana me voy a dar el lujo de gastarme $1,000 en lo que yo quiera. No pueden. Siempre están, hermanos amados, mira, contando ahí los centavitos de un centavo. Dios no los bendice. Son muy avaros. Nunca tienen un corazón dadivoso para el Señor. Eso le pasó a Coré.
se dejó influenciar por gente malvada de otra tribu, la tribu de Rubén. Ahora mire bien la palabra, hermanos amados. Verso número 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y tomar cada uno su incensario y poner incienso en el regalo. El incensario es la oración. Usted mire en Revelación capítulo 5, verso 8, dice que el incienso son las oraciones de los santos. Ellos se atrevieron hasta orar. Se atrevieron hasta llevar un incensario. Mire hasta dónde llegaron. Porque, hermano, hay gente que llega al altar a ajodillarse y ha hecho unas cosas terribles. Y están ajodillados tapaditos aquí debajo de las plantas estas. Pero han hecho unas mentiras, unos engaños, unos fraudes terribles. Dios no tiene techo. Está viendo todo. Pero cuando menos tú lo imagines, Él entra por la ventana de tu casa y te sorprende. La palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 16, segunda parte. Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y tomar cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercado delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Ahí llegaron todos, un gran grupo. Cada uno con su incensario. Jehová, estamos aquí, tú nos escogiste, somos santos. Mira, Moisés se ha hecho dueño de la congregación. La verdad que Dios hace una justicia terrible. Él ministra en la casa, pero ustedes son sordos, muchos de ustedes no escuchan. Y cuando le cae la situación, entonces, ay, sí, ahora me acuerdo. Después que el camión te pasa por encima, te acuerdas. Alabarse el nombre del Señor. Versículo 18, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Mire qué atrevidos fueron. Hombres pervertidos que criticaban y hablaban mal de Aarón y de Moisés se atrevieron a llegar a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Que tenían que haber cogido irse antes que Jehová le pegara fuego. Así llega gente a las iglesias. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien, amado, dice la palabra del Señor, versículo número 19. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Estaban escondidos ahí, mire, dentro de la congregación. Como si Jehová no viera lo que habían hecho. Ahí están escondidos. A veces hacemos cosas que nos traen resultados más tarde. Porque cuando usted es desobediente, te va a llegar. El día que tú menos pienses, por la puerta de tu casa va a entrar la mano de Jehová dura. Y en ese día vas a llorar. Y perdóname, Señor, pero fuiste desobediente a la voz que te hablé por mi siervo y mi sierva. Tú no obedeces. Hay que usar látigo contigo hasta que te enderece. Porque te hablo y te hablo y te hablo y te hace, estás haciéndote loco. Ahora mire bien la palabra diciendo, versículo 21. Y Jehová, 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, mire este verso. No se olvide que Coré era un hombre escogido para ministrar por el Señor en el tabernáculo. Dios lo escogió y lo santificó. Pero mire cómo Dios ahora habla de Coré y sus amigos. Mire bien la palabra del Señor, versículo 21. Apartado de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Mire esto. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte con toda la congregación? No los mates a todos, porque aquí matan a los líderes, los bochincheros que están aquí escondidos, los lenguilargos que están aquí escondidos. Eso es lo que tiene que meterle fuego. Que se van para las casas a criticar y a hablar. Y yo escuchando ahí. A eso son, dijo Moisés. No toda la congregación. Muchos fueron engañados por este individuo. Esto es un pervertido. Con los otros dos.
¿Por qué te vas a pegar fuego a toda la gente? Pero Jehová no perdona, ¿sabe? Mire, una de las cosas que yo he aprendido de la palabra del Señor por 41 años predicando y enseñando esta palabra y leyéndola todos los días, es que Dios, con lo que es de él, es bien celoso. Usted quiere romper algo, vaya a su casa y rompe el sofá, y rompe el televisor, y rompa la estufa. Todo lo que usted quiera romper allá, porque eso es suyo. Pero cuando venga a la casa de Dios, ande derechita y derechito, porque esto no es propiedad suya. Esto es propiedad del que vive. Alabanza el nombre del Señor. Y las cosas de Dios se respetan. Y eso fue lo que esta gente no quiso entender. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra, mire esto, versículo número 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartado de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de ellos. Ahora mire cómo Dios habla de ellos, verso 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. ¿Cómo Dios cambia el título de Coré, de hombre escogido, Dios santo, de hombre santo, ministrando a impío? Hay un puente ahí. La crítica tuya contra un hombre de Dios o contra las cosas de Dios puede cambiar tu plataforma. Apréndase esto: de un hombre escogido para ministrar a un hombre impío. Nótese eso. Que la lengua y el bochinche cambia tu estatus, y de hombre escogido y puro para ministrar la congregación, Jehová te llama ahora un impío. ¡Wow! ¡Qué clase de caída! La lengua. La lengua tumba cualquiera. No, yo no he dicho nada. No, calladito ahí. Pero estás así ya para reventar, porque tienes tanta mentira adentro que ahorita explota. Ahora mire bien la palabra, versículo número 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y le habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya. Mire, mire, apriétase eso. Y no toquéis ninguna cosa suya. Repito, y no toquéis ninguna cosa suya. Deja de estar tocando las cosas que pertenecen a gente impía que maltrataron la casa de Dios. Y hablo de la casa de Dios porque a ti también te va a caer. ¿Por qué? La palabra sigue diciendo, mire eso, para que no perezcáis en todos sus pecados. O sea, que los pecados de esa gente se transfirieron a ti. Porque tú participaste, tocaste, te fuiste para el restaurante, almorzaste con ellos, y que el pastor no lo sepa, ni la pastora, ni los hermanos, por allá, calladito, calladita, y allá cuchucheando, amén, con hermanita y hermanito, y Dios oyéndote. Tenemos que aprender, hermano, a separarnos. No se olvide el tema. Cuando la gente mala mancha tu ministerio. Las manchas espirituales son peor que las manchas literales. Porque yo me mancho la camisa con algo que no sirve, boto la camisa en el zapacón y voy y me compro otro igual. Pero una mancha espiritual no se borra con jabón. Y la gente no aprende. Los puso impíos y apartados, y que ninguno toque nada de ellos, para que no perezcáis como ellos. Te cae encima lo mismo, porque tú con el pensamiento participaste. ¿Qué problema tenemos nosotros, verdad? Porque Jehová, oye, donde quiera que estemos, estamos en la casa, estamos en el auto, estamos en el trabajo, llamamos por allá y por acá, y Dios oyendo, ¿qué problema es ese, hermano? Porque si Jehová fuera un pedazo de palo, pues no hay problema, porque cogemos la madera, tiramos patas arriba y lo tapamos con una funda, ya no vio nada. Pero ¿cómo podemos escondernos de Jehová? Él lee tus textos, te escucha en el celular
Y de ahí no hay escapatoria. Y tú inventándote mentiras y mentiras y mentiras, ya tienes una montaña de mentiras como un volcán, para tratar de taparte y verte bonito, pero no funciona contra Jehová. Siempre le he dicho, cuando usted ofenda a Dios, venga derecho: Señor, pequé, hice esto, no me agradé, te pido perdón. Dame la fortaleza para no volverlo a hacer. Y Él te va a pesar, te va a perdonar y te va a disciplinar. Y luego, como David. Luego David se ungió con aceite, se levantó y entró en el templo. Pero usted no se va a escapar de Jehová. Y toda mentira oculta y engaño oculto va a salir a la luz. Usted lo tapa y lo niega y hace muchas cosas. Usted hace como el avestruz que cubre los huevos. Y usted muchas, muchas maromas usted hace para verse bonita y para verse bonito, que nadie detecte, que nadie sepa, que no se den cuenta. Usted hace todas esas maromas como en un circo. Y Jehová te rompe el baile a mitad de fiesta. Alabanza el nombre del Señor. Como pasó allá en el Bronx una vez, donde dos hermanas salieron y le dijeron al pastor, hasta engañan al pastor. Le dijeron: pastor, vamos para un viaje misionero entre California y Las Vegas. Ore por nosotros para que Dios nos use con poder y gloria, porque vamos vestidas de la unción. Y el pobre pastor, ¿verdad?, no tuvo discernimiento. El rostro de aquellas mujeres se veían que eran dos balas. Y el pobre pastor oró por ellas. Hermano, dice el pastor de la congregación, oremos por las hermanas que se van de viaje misionero. Van a estar llevando el evangelio a California y luego van a Las Vegas. Se están sacrificando, hermanas. Oren por ellos y hermanos de la congregación. Y se fueron. Tuvieron como un mes y medio. Y al mes y medio llegaron, todavía con la lengua arrastrando al piso de mentira. Pastor, queremos correr de tiempo para testificar de las grandezas que hizo el Dios del cielo con nosotras. Fuimos a un hospital en Las Vegas y se sanaron enfermos. En Los Ángeles estuvimos, hermanos amados, visitando las casas y muchos se convirtieron. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y la congregación aplaudiendo. ¿Quién como esas hermanas? Y se sentaban al frente como pavos reales. Ellas no. Pero como Dios es perfecto, en un culto, un día están ellas ahí lo más bien y con el pastor y la iglesia en alabanza, cuando entró un hombre semiborracho. Y cuando entró, el pastor siempre decía: bienvenido, se puede sentar. Y cuando terminó el pastor de hablar, dijo el varón: pastor, ¿yo puedo decir algo? Sí, le dice el pastor. Dice: pues yo vengo a decir, ¿verdad?, que yo estuve con estas hermanas que están ahí. ¿Dónde usted las conoció? Pues si estaban en Las Vegas jugando en la ruleta. Se pasaron todo el tiempo allá jugando juegos de azar en la ruleta. Yo también me gané $500, pastor. Dios fue bueno conmigo. Mire, mire, mire lo que dijo. Y esas mujeres no estaban en ninguna predicación, estaban jugando ruleta en Las Vegas, Nevada. Y esas mujeres bajaron la cabeza, querían meterse, hermanos amados, debajo de las bancas porque la vergüenza era tan grande. Y Dios las avergonzó. Y el pastor le dijo: tienen 6 meses de disciplina por mentirle a Dios, mentir a la iglesia y mentirme a mí. Las puso ahí de disciplina. Mentirosas y engañadoras. Estaban jugando blackjack y otros juegos de azar allá en Las Vegas, Nevada, que es la capital del pecado. Y querían engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, todas esas cosas que ellos pensaban que estaban escondidas, Dios las sacó para afuera. Y así va a pasar con todos aquellos que tienen gatos muertos debajo de la cama. Por la peste, Jehová los va a sacar. Y a su nombre. Ahora, ¿qué hace Jehová con esta gente? Moisés dice estas palabras, mire esto, versículo número 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de la tienda con sus mujeres, sus hijos, su pequeñuelo, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas las cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Dios siempre respalda a su siervo.
No lo puede dejar en vergüenza, hermano. Si el hombre es íntegro y busca de Dios y trabaja para el Señor, Dios no lo puede dejar en vergüenza delante de unos pervertidos o pervertidas. Ahora mire esto. Si como mueren, verso 29, todos los hombres murieron en esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos, los hombres Jehová no envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres ingitaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos los bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Dios los mató todos. Vivos al Seol. Por engañadores y mentirosos en la casa de Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? Porque cuando uno tiene una posición que Dios le dio y se fue de la casa de Dios y anda por ahí haciendo fechorías y cosas, y después están diciendo que le sirvo a Dios, que me fui para otra iglesia, que Dios no está bendiciendo. Y claro, los que no tienen cabeza creen esto. Pero si usted sabe por lo menos un poquitito de palabra, no le crees ni la luz eléctrica. Porque son hombres pervertidos, dañinos, llenos de maldad, llenos de odio, de envidia. Ellos querían ponerse en una posición que Dios nunca los escogió a ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Que usted puede tener una administración en una iglesia, como él tenía en el tabernáculo, haber sido escogido por Dios, ministrar la congregación, y Dios nunca lo llevó a una posición alta. Porque Dios sabía lo que había en el corazón de él. Como Dios es omnisciente, yo no quiero a este hombre, y lo enterró vivo. Lo enterró vivo. Hermano, se han encontrado, hemos visto en la televisión, gente que han enterrado vivo. ¿Cómo sabemos que lo enterraron vivo? Porque cuando los pusieron en el ataúd vivo y clavaron el ataúd y lo enterraron, pues claro, después de un tiempo el hombre se asfixió y se murió, porque no entraba oxígeno por la tierra al ataúd. Pero cuando luego abrieron la caja, notaron que el esqueleto del hombre estaba todo virado o vuelto o cambiado de posición, implicando que mientras estaba vivo en el ataúd, trató de moverse y trató de romper el techo del ataúd, y estaba en esa lucha vivo, pero se asfixió finalmente y se murió. Estos no, estos se fueron expreso. Derechito. Dice que Jehová abrió la tierra debajo de sus pies. No te olvides que Jehová sabe dónde tú estás parado. Jehová sabe dónde tú estás parado. Tú no lo engañas. Y se los tragó y los mató. Y cayó temor. Pero más tarde, porque esa gente, acusaban a Moisés de que Moisés había matado a Coré y a los otros dos, viendo que Jehová lo había hecho. O sea que el hombre de Dios siempre va a ser atacado. Y siempre es atacado por los que están dentro de la congregación. Porque cuando el impío te habla malo, dice, eso es una basura, eso no le presto atención yo. Pero cuando es alguien de la iglesia, dice, wow, mira lo que estaba escondido en ese corazón, que mucha maldad había ahí. Solamente Jehová sabía que tenía serpientes de todos colores dentro. Pero tarde o temprano, que es la palabra en el libro de Números, y si así hacéis saber que vuestro pecado os alcanzará.